Hola a todo el mundo, aquí en Simperal, bienvenidos a otro capítulo del juego Counter-Strike Global Offensive. Como veis, estamos en la misma pantalla, Dust 2, y a ver lo que dice mi equipo. Venga, dice que vayamos por A, así que vámonos a ir por A. Os dije, os había comentado en el vídeo de ayer, joder, ¿qué hace este que se queda parado? Claro, que no quiere ser el primero, ¿vale? Como es bastante fácil que le maten aquí de esta manera. Es que encima se queda ahí. Vamos a irnos por el short, aunque sea. Sé que os había dicho ayer en el capítulo de ayer, en la review que hice de Minecraft, que hoy subiría Terra Firma Craft, pero bueno, la verdad es que no tenía muchas ganas de jugar hoy a Minecraft, así que nada, he decidido subir este de... Joder, macho, casi no lo mato, tío. Venga, dos ahí, vamos, claro que sí. Nos vamos a coger esta de aquí, de la Phase 7, que es incluso mejor. A ver si está aquí. Chavales. Bueno, no pasa nada. Mejor jugador, Killer Peral, por la mayoría de eliminaciones. Y nada, voy a hacer como en el capítulo del otro día. Cada vez que me maten, haré un corte para que no dure tanto el vídeo. Vamos a recoger una granada de humo, una aturdidora. Ya veis que vamos a empezar otra vez a hacer la misma táctica. Y bueno, eso sí, ya siento no jugar en otra pantalla. Sé que me habéis comentado, me dejasteis varios en los comentarios. Pues por favor, juega en todas las pantallas y nos enseñas trucos y demás. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de las veces que juego yo al Counter-Strike suelo jugar en esta pantalla. Entonces es donde mejor me defiendo, donde mejor más o menos me puedo saber los sitios. Entonces, no sé, si juego en otra seguramente que me matarían y bastante fácil además, ¿vale? Veis que me iba a disparar por ahí. Así que a ver por dónde me aparece ahora. Vamos a lanzar una granadita de estas. Y ahora sí, vamos a entrar. ¡Ole! Ya está, uno muerto. ¿Cuántos quedan del otro equipo? Quedan tres. Eso es bastante malo. Me quedan 10 balas. ¡Wow! ¿Quién me ha disparado? Ya estamos aquí. Esta vez han ganado los Counter-Strike, los contraterroristas, porque no hemos conseguido poner nosotros la bomba. Y lo que voy a hacer va a ser comprarme este casco y me voy a comprar esta pistola, que la verdad no es muy buena. Bueno, no es muy buena, es buena, pero es difícil, muy difícil disparar con ella. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque también me habéis dicho que intentara probar nuevas armas, aparte de las que ya había usado. Espero que no me maten mucho, porque ya os digo que como me maten mucho y empiezo a jugar mal, es posible hasta que me puedan expulsar de la partida. Y espero que eso no pase, ¿vale? Sí. ¡Buah! ¡No puede ser! 84 que la había quitado, tío. Ahora volvemos. Venga, pues esta vez sí que hemos ganado nosotros. Además, tengo yo la bomba. Y teniendo la bomba, lo que voy a hacer va a ser recoger esta... Me voy a comprar esta P90, que tampoco no está mal. Suelen decir que es para los más noobs, o los nobs, si lo queréis decir en español. Básicamente porque tiene un cargador muy grande, dispara, tiene bastante precisión. Entonces, pues bueno, simplemente dejas el botón apretado y suele disparar bastante. Eso sí, tampoco es que haga mucho daño, así que hay que tener cuidado. Y como os estoy diciendo, espero que no me maten mucho por andar cambiando de armas y tal, a las que suelo jugar de normal, porque si no, ya os digo que serían capaces de echarme, ¿vale? De expulsar. Venga, uno muerto. Y a ver si ahí tenemos. Este no he sido yo, pero bueno, ahora vamos a ir corriendo ya a poner la bomba. Y esta vez la voy a colocar aquí en esta esquina. Así la podríamos proteger también desde allá, desde el túnel. Y voy a venir por aquí por si acaso. A ver si hay alguno por aquí. Joder, macho, qué rapidez. Pues este equipo está muriendo bastante, bastante fácil el otro. Así que nada, pues vamos a seguir con este arma. Y en este caso, como hemos salido por aquí, vamos a aprovechar y vamos a ir corriendo otra vez. Vamos a recoger una granada de humo, granada aturdidora, granada che, de todo. Vamos a cajarnos de todo, chicos. Y nada, no pensaba haber subido tampoco este fin de semana capítulo de Counter-Strike, pero es que yo que sé, estaba jugando ahora y la verdad he dicho, pues yo que sé, voy a grabar porque total tampoco no me importa. Así que, bueno, pensaba haber subido otro juego que se llama Craft the World. Si no lo subo esta semana, pues intentaré subirlo para la semana que viene. Y es un juego que es una mezcla, para que os hagáis una idea, entre Terraria, entre Minecraft y entre... Pues no sé, no sabría... Dungeon Keeper, tal vez, ¿vale? Así que la verdad es que está bastante bien, a ver dónde... ¿Dónde están todos los demás? Si no, no los encuentro. Quedan solo dos del otro equipo. Y creo que está bastante bien. Todavía está en fase beta, o incluso en fase
Bueno, yo creo que es beta, no está en alfa. Así que, no sé, lo subiré y ya veréis. Se va controlando, empiezas a jugar. Es con un enano, empiezas a jugar con un enano. Buah, está a punto de dispararle al de mi equipo. Y conforme vas ganando experiencia haciendo cosas, se ve como en Minecraft, como en Terraria, ¿vale? La vista es como Terraria. Y conforme vas ganando experiencia, vas aumentando el número de enanos que tienes. Vamos a poder ir recogiendo recursos, vamos a poder ir crafteando diferentes cosas. Así que va a estar bastante bien, ¿vale? Luego tenemos oleadas de enemigos. También en eso es como un poquito como una especie de juegos de estos de defensa, que te van viniendo luego un montón de enemigos y tienes que ir... ¡Buah! ¡Qué asco, chaval! Así que nada, como veis, me han matado otra AWP de las que odio. Ya sabéis que las odio. Nos vamos a comprar ahora una Kalashnikov. Granada también, una aturdidora y una H. Y como os estaba diciendo, pues ese juego, el Craft World, la verdad es que a mí me gustó bastante. Tiene mucho potencial. Y como os digo, pues tienen que mejorar algunas cosas, porque no todo me gusta de lo que hay ahí. Por lo pronto, la forma en la que se craftean algunos objetos o incluso la inteligencia artificial de los enanos, ahí a veces que es un poco rara, ¿vale? Es por decirlo así. Pero bueno, la verdad es que tampoco no está mal del todo. Mira, ya tenemos uno, ¿veis? Así que igual ahora aparece por aquí. Una WP, chavales, qué asco. Pues nada, nos han vuelto a ganar 2-4. Y eso que somos ahora terroristas. Pero bueno, voy a volver a comprar una de estas. A ver si podemos hacer algo más bueno ahora. La AK-47, y ahora seguiré contándoos un poco también del otro juego que se está diciendo, del Craft World. La AK-47 está muy bien, es de las más potentes. En su primer disparo suele matar prácticamente en el acto, ¿vale? Instantáneamente. Así que voy a dejar primero que se ponga este aquí. Y como se va a quedar protegiéndolo, nos vamos a ir por otro sitio. Vamos a agacharnos. Así que eso, la AK-47 la suele llevar mucha gente. Mirad, ahí hay uno. ¡Buah! Venga, ya estamos otra vez aquí, tío. Otra vez que me había matado la WP, no me había dado tiempo a apartarme, porque ya he visto cuando se quedan ahí campeando es que es AWP. Nos vamos a comprar ahora otra arma, por ejemplo un Galil y otra vez este Kevlar. Y vamos a intentar ir ahora otra vez, voy a intentar ir con todos. Es que este se queda, se quedan aquí campeando. Ahora se va para allá, no sé muy bien por qué se va el solo para allá. Pero si todos se van por esta zona, el resto y además el de la bomba, como os dije en el otro capítulo, es mejor ir a apoyar. Y así además es más fácil que no nos maten. Lo que pasa es que se han quedado ahora aquí los dos campeando. ¿Veis? Uno aquí esperando, el otro ahí. Igual si ahora me acerco hay alguno por ahí con alguna WP y me pega un tiro. Y ahí, donde estaba. Así que nos vamos a arriesgar un poco. Voy el peor ahora mismo, soy el peor de todos. De todos de mi equipo. Toma ahí. He muerto. Y vamos a ver si conseguimos matarlo ahora. Así. ¡No! ¡Venga, venga, chavales! Voy a recoger este arma que me gusta incluso más. Pues sí, ahora me queda un poco callado porque la verdad estaba tan en tensión ahí que es que casi no puedo ni hablar. Pero bueno, como os estaba diciendo, subiré Craft the World en cuanto pueda. Y es un juego muy gracioso, o sea, ya lo vais a ver. Yo me lo compré por 6 euros en Steam cuando estaba de oferta. Ahora más o menos creo que cuesta 13, si no 13 o 14 euros. Pero bueno, si os gusta, yo os lo recomiendo, ¿vale? Subiré algún vídeo y ya veréis, a ver lo que os parece. Muy bien, pues esta vez hemos ganado nosotros, chicos. Me toca a mí la bomba y no me han matado, a pesar de que voy de los que peor del equipo. Es que me han matado 6 veces, es una auténtica pasada. 6 veces y solo 16 puntos. Visto todos aquí con las AWP. Es que las odio, chavales. Las odio. Vale, y me acaba de cegar uno de mi equipo. Muy bien. Este se ha quedado aquí. Pues yo no voy a ir por esa zona porque, como ya visteis en los anteriores vídeos, es una zona como muy, muy peligrosa. Se quedan ahí campeando y te pegan un tiro fácilmente. Y vamos a ver si ahora... Vale, ¿quién ha sido ese? Pues vamos rápidamente porque tengo yo la bomba. Y a ver si... Vamos a colocar aquí en la esquina. Y como habéis visto, mis compañeros tienen AWPs, así que se podrían quedar allá en el fondo donde estoy apuntando ahora. Y así proteger la bomba. Aunque bueno, teniendo uno solo, quedando solo uno vivo, no creo que vaya a hacer falta, pero bueno. Aunque cosas más raras se han visto, ¿eh? También se puede echar a veces aquí una,
Se puede echar una granada de humo y mientras está la granada de humo, pues la intentas desactivar intentando, evitando que no te peguen un tiro de allá. Eso también es bastante inteligente de hacer. Y lo que vamos a hacer ahora, pues va a ser irnos corriendo. Bueno, corriendo, vamos a lanzar granada de humo. Tenemos aturdidora. Voy a lanzar granada de humo. Sí, porque tiene un AWP, pero vaya, me da exactamente igual, así que me voy a ir para allá. Y a ver lo que pasa, chavales. Vamos a ver si tenemos suerte. Veis que voy solo, ahora mismo no me ha acompañado nadie, así que es bastante probable que me peguen, que me maten. Pero bueno, sobre todo si hay algunos que están juntos. Pero vaya, y... ¡Guau, guau, guau! ¡Toma! ¡Headshot, chavales! Me había puesto nervioso, ¿habéis visto que...? He girado así, digo, ¿qué pasa, qué pasa? Lo he visto ahí cuando estaba corriendo, pero bueno. Por lo menos lo he conseguido matar. ¡Otro más, chavales! ¡Headshot, headshot! Pues ahora no sé dónde quedarme. En teoría, debería ir para allá, que están mis otros tres compañeros por esa zona. Ah, no, viene por aquí, vienen por aquí. Pues vale, entonces nos vamos a quedar en esta zona y guay. Y como tengo 9 vidas, también es bastante fácil que me maten, pero vaya. Hola chicos, perdonad este pequeño corte, pero es que me he equivocado, vale, me he equivocado y le he dado a un botón en el teclado con el que paro la grabación de Fraps. Así que nada, ha sido una gran cagada mía. Como veis, hemos terminado la ronda ahora mismo, la ronda en el lado terrorista, porque ya vamos 15, 12, 13 vamos ganando. Así que nada, ahora hemos empezado en el lado de los contraterroristas. No creo que quede tan mucho la partida, pero bueno, ya veis lo que pasó la otra vez. ¡Fuere! Joder, macho, mirad cómo me he dejado 16 de vida. Pero qué malo soy yo con las pistolas, chavales, ¿eh? Es que os lo juro que soy malísimo. Y ahora deberíamos igual quedarnos por aquí. Bueno, parece que no hay vida, así que voy a quedar ahí. ¿Dónde está? ¡Bueh! Pues nada, nos han ganado esta vez 12-4. Espero que no pase como en el anterior vídeo, que os acordáis que parecía que lo teníamos ganado. Hicimos un 11-0 inicialmente y luego nos lo devolvieron, pero a base de bien. Y vamos a ir ahora simplemente con esta pistola, esta 5-7, y vamos a ir probando, ¿vale? Una vez que se muera alguno de nuestro equipo o del otro equipo, intentaremos racanear ahí una... ¿qué pasa? ¿Si tenemos dos bots en nuestro equipo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero cómo se han podido ir así? Si no me he dado ni cuenta, no ha habido ninguna votación ni nada. Dos bots, chavales, esto no puede ser, hombre. Joder, pues... igual esto sí que empieza a ir peor, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Bien, uno muerto y voy a cogerle una escopeta. Voy a recoger la escopeta. Y vamos a ir rápidamente para allá, a ver si conseguimos hacer algo. Dos contra dos, venga, espérate. No, tres contra dos estamos ahora. Así que eso está muy bien. Si tengo una escopeta aquí, pues no va a venir. No va a venir muy bien. Pero, ¿que tenéis que desactivar la bomba? ¿Quién está? Y vamos a ver. Venga, nos vamos a coger la AK-47 y así no gastamos tanto. Y vamos a ir ahora con la AK-47. 13-4, chavales. Venga, pues vámonos ya para la siguiente ronda, chavales. Os tengo que decir una cosa bastante importante. Bueno, por lo menos a mí me parece que es bastante importante. Y es que me comentasteis que en IFDS habían empezado ya la zona de... que habían empezado los Hunger Games. El otro día me intenté conectar y no sé por qué no me dejó el password. Ya hemos ganado, pero ¿qué es esto? Pero no sé, me daba wrong password, no sé qué. Y estoy ahora con los admins intentando arreglarlo, ¿vale? Si por lo que sea no puedo jugar en IFDS porque no conseguimos arreglar el problema, pues me iré a algún otro sitio y jugaremos a los Hunger Games todos juntos, ¿vale? O todos de vosotros que os podáis conectar. Si eso, yo os avisaría a la hora, algún día de estos, os diría, pues, yo que sé, a las 5 de la tarde, hora española, me voy a conectar. Y entonces todo el que se quiera conectar, me voy a conectar en no sé qué, en X servidor. Entonces, pues vosotros, el que se quiera o el que pueda, se conectará. Vale, mirad cómo me acaban de matar. Así que nada, ahora... Muy bien, chicos, pues parece ser que esta va a ser la última partida, así que vamos a vamos a comprarnos a una WP para que veáis que... para que veáis también cómo se puede jugar con ella. Y no sé, nos vamos a ir aquí a campear un poco por la zona del principio. Vale, por la zona aquí. Middle. Perdonad. Y a ver si hay alguno por aquí. Tú no te quedes en medio. Ahora saldrá por aquí alguno, seguramente. Vale, lo estoy viendo por ahí. Venga, el primero, ¿habéis visto? Es un bot, eso sí, es un bot. Pero bueno, no pasa nada. Por eso os digo que no hay que intentar salir por ahí, porque
porque te suelen poder, te suelen matar bastante fácil. Así que nada, vamos a venir por aquí. Joder, macho. ¡Ay! Iba a matarlo con cuchillo, pero qué mal, qué tontos son, chavales. Pues nada, parece que vamos a ganar esta partida porque solo queda otro vivo del otro equipo y está jugando ahora mismo contra 3. Así que nada, yo creo que la vamos a ganar bien. Tampoco ha sido una gran partida por mi parte porque mirad mis estadísticas. He matado 13 veces, he hecho 9 asistencias, que eso es bastante, 9 asistencias, y me han matado 12 veces. He tenido 3 veces mejor jugador del partido y de la ronda, y he hecho 42 puntos. Que bueno, no está del todo mal, tengo ratio positivo, pero vaya, no es mi mejor partida ni de broma, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Y nada, cualquier duda me la comentáis. Si tenéis otra vez, os vuelvo a decir, más juegos me decís, en el que intentaré subir un poco de todo, no solo FPS, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, me compré The Witcher 2. No sé si jugaré o si haré algún vídeo o si lo jugaré solamente para mí. Pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y nada, como os digo, pues mira, ya hemos ganado la partida. Simplemente hay que desactivar la bomba, defuse. 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos y ya hemos ganado, chavales. Así que nada, espero arreglar pronto el tema con los juegos del hambre en IFDS. Espero intentar jugar lo antes posible en IFDS o en algún otro sitio que pueda a los Hunger Games, y así jugar con vosotros, ¿vale? Así que estad atentos, un placer, chavales, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!